Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos al canal de Lord Guzmán, bienvenidos al castillo de Lord Guzmán y bienvenidos a una nueva reseña de Hombre Lobo el Apocalipsis H20 a mi bola. Estamos reseñando las tribus y creo que cuando terminemos de reseñar las tribus y os hablemos un poquito de los danzantes de la espiral negra, prácticamente habremos finalizado las reseñas que voy a hacer de Hombre Lobo, no voy a hacer muchas más. Teniendo en cuenta el poco éxito, la poca aceptación que han tenido estos vídeos, si los comparamos con los de Vampiro a la Mascarada, que lo petasteis todos, que prácticamente todos están en las mil visualizaciones, y si revisamos un poquito eh, la parte de Hombre Lobo, pues la verdad, mmm, ni muchísimo menos, eh, está recibiendo el apoyo eh, que yo creo mínimo que merece el esfuerzo y el trabajo de recopilar toda la información suficiente para que vosotros la tengáis aquí creo que, que es momento de de tomarnos la, la determinación de decir pues mira no eh, esto esto no tira <laughs> con lo cual eh, voy a voy a eso voy a a dejar de, de, de. Voy a dejar la lista. Pues más inacabada de lo que en un principio a lo mejor teníamos previsto. Hoy vamos a hablar de, de las garras rojas, ¿no? De, lo, de los garras rojas, que yo creo que son también un. una tribu interesante. Sí, soy consciente de que llevamos dos tribus seguidas que no son de mis favoritas por los ideales de ambas tanto las furias negras como en este caso los garras rojas pues no son precisamente de mis favoritos qué, qué, qué os puedo decir es que, es que es así bueno aquí revisando la lista de reproducción de hombre lobo para que veáis porque cuando tomo una decisión la tomo la tomo por algo. Eh, aquí no me salen no me salen aquí los porcentajes de, de visualizaciones creo que el vídeo más visto es el primero que tiene ciento y pico, pero por, para que tengáis una idea, eh, por ejemplo, el de los cianas tiene 23 visualizaciones. Y, y viene, siendo, viene siendo la media, ¿eh? Porque eh, las furias negras, que fue el último, 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 tiene 17. Y el anterior a los cianas, que eran los contempla estrellas, tienen 30. O sea que más o menos eh, los colmillos proteados andan por 35. Ha, ha ido decayendo. El interés vuestro en los tutos de, de un lobo, 50, los caminantes silenciosos, eh, los camadas, pues creo 75, ha ido decayendo de 20 en 20. <laughs> Más o menos ha ido decayendo. Entonces, eh, yo veo que si sigo viendo que, que hay poco interés, básicamente, en estos tutoriales, pues los terminaré. Los terminaré. Eh, cuando termine con las tribus y os hable un poco de los danzantes de las piras negras y de dónde procede, y quizás de Pentex, que creo que es una, la entidad más importante de, de hombre pues creo que lo dejaremos ahí. Vamos a hablar de los garras rojas, ¿vale? Y os voy a, a explicar por qué creo que los garras rojas son una de mis tribus más odiadas, junto con por ideales, junto con, con las furias. Y en muchas ocasiones los ideales de, de los camadas de Ferry tampoco, tampoco me gustan. Pero bueno. Y es que los Garra Rojas son una tribu herida. Desde los primeros días se sienten indignados con los humanos y sus costumbres dominantes y son muy racistas con los humanos. ¿vale? Han visto extinguirse a muchas especies como el mamut, el macaraí macairodo, el ciervo gigante europeo, etc. Siempre han estado seguros de que el lobo sería el siguiente. Desde el fin del imperium se han visto obligados a dejar sitio para la expansión humana y no lo llevan nada bien. De modo que sacrifican silenciosamente a los rebaños humanos cuando pueden e intentan avisar a otras tribus para evitar que los simios se hagan demasiado fuertes aunque su lucha empieza a parecer de ginotil. de alguna forma los garras rojas y esto por cierto es de hombre lobo de edad oscura este, quizás no debería no deberíamos de usar este deberíamos de usar uno de garra roja no de edad oscura sino de garras roja eh, porque este 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 que tengo aquí es de, de, de edad oscura. Nos podría valer, pero casi mm, 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 mm. que prefiero que no. Casi prefiero hablarlo de los garras rojas de hombre lobo. No de edad oscura. Mm -hmm, mm -hmm. Garras Rojas Es que tenía ahí eh, el de las tribus de, de Garras Rojas y, y creía que, que podíamos hablar bien de ellos eh, Pero lo que tengo es de, de Oscuros Secretos Que siempre siempre es uno de mis de mis referencias eh, Oscuros Secretos. Eh, pero no me mola A ver este Este es demasiado pequeño, tío Demasiado cortito Joder A ver si tengo alguna referencia por ahí Que sea un poco más aceptable, ¿no? Porque los garras rojas son muy Muy, muy racistas con los humanos Eso sí Eso sí lo sabemos Que eso es así Y eso sí lo podemos leer de... De ahí, sin ningún tipo de problema. Pero eh, no quiero hablaros de los carras rojas, tal y como estipula la Edad Oscura, porque evidentemente los carras rojas han cambiado, han cambiado a, a día de hoy y son distintos a lo que, a, a que hay aquí escrito de, 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 de esta tribu en Oscuros Secretos que es de hombre lobo de edad oscura entonces si veo que aparece más información pues os, a, os daré más información que no tenga que ver con, con esta porque es que no, no tiene mucho sentido que os hable de los garras rojas de edad oscura si sí, sí, os soy sincero prefiero hablaros de, eh, de, lo, de todo lo que hay sobre garras roja voy sí, a ver si por aquí os puedo buscar directamente Y os hablo de lo que hay por aquí. Carra roja. Voy aquí. Este sí puede ser. Que se que, que nos valga. esta sí nos vale. esta sí nos vale. Perfecto. esta sí nos vale. Más o menos empieza igual. Pero varía la cosa. Porque no estoy hablando de lore En... en en edad oscura. Os estoy hablando del Lore eh, hoy día. ¿no? Furia e impulso animal. Los se seleccionaron a la humanidad hace mucho tiempo porque conocían su peligrosa tendencia a expandirse por amplios territorios. Empieza exactamente igual. Es decir, los garras rojas temen a los humanos porque se estaban expandiendo y, y los temían. Y de hecho intentaron poner... A, en alerta al resto de tribus para que tuvieran cuidado. Y se volvieron muy racistas con los hombres, con, con, los, con los humanos. ¿no? Con el tiempo las tribus conocieron la compasión y pusieron fin al imperium. Quizás un día os debería de hablar de lo que es el imperium. Ahora la expansión de la humanidad, similar a un cáncer, ha ido más lejos de lo que los ancianos hubieran podido imaginar. Sin embargo, una tribu sigue defendiendo el regreso de las antiguas tradiciones, que es la única tribu que odia a los humanos, la tribu de los garras rojas. Lupus hasta el último de sus miembros, sí, todos los garras rojas son lupus, afirman con orgullo que ningún humano ha mancillado jamás su tribu. Otras lo señalan para mostrar Qué sucede cuando los garous abandonan una parte de su ser, pues al no tener humano en sus líneas de sangre son más crueles que los propios lobos. Sus brutales aullidos inquietan incluso a los garous homínidos. Los garras rojas siguen de cerca la tradición, no la de los colmillos plateados, sino la de sus hermanos lobos. Más que ninguna de las otras tribus, los garras deciden jerárquicamente mediante fuerza, astucia y resistencia quién está arriba en la cúspide y quién abajo. Sus miembros se ponen a prueba ante el menor inicio de debilidad y aquel que está mejor preparado para el liderazgo asume el papel de alfa. Este exigirá la lealtad incuestionable de la manada y la conseguirá. Es el primero en comer, la mejor es parte de una presa, y a continuación le seguirá el resto de la manada en orden jerárquico. Sin embargo, ningún miembro quedará con hambre. La ley de la tribu está bien definida. Si se comete un crimen contra los Garou, la manada no se detendrá a discutir sobre los motivos o las razones. Administrará la justicia rápidamente y seguirá adelante. Habitan en las zonas más salvajes, lejos del ruido y de alrededor de los asentamientos humanos. Sus territorios suelen estar marcados con las carabelas de los intrusos. Mucho más que otros hombres lobo, los garras rojas encuentran su hogar en las zonas salvajes, avanzando por caminos que otros temen pisar, incluso sus detractores tienen que admitir que los Garras Rojas tienen una gran memoria y que, probablemente, practican ritos y conservan secretos que fueron olvidados hace tiempo por el resto de Garrus. La ofensa hacia la tribu de Grifo es inmensa. Se están talando los bosques, las excavadoras arrasan los túmulos, sus terrenos de caza son divididos y su parentela está siendo envenenada y disparada. El odio que sienten los Garras Rojas por la humanidad es legendario. Para la nación Garou son el recuerdo vivo del Imperium y una constante para la existencia de las especies. No todos los Garras Rojas están a favor de la exterminación humana. La mayoría consideran que bastaría con regresar a una, a una política de selección natural. De hecho, los humanos pueden vivir en paz cerca de los territorios de los garras siempre y cuando estos sean pocos y muestren el debido respeto a la tierra. Por eso suelen sentir cierta afinidad con algunas tribus humanas. Sin embargo, lo más frecuente es que una manada dé ejemplo a cualquiera que se acerque demasiado, confiando en que el miedo mantendrá al oso simios o a los monos recluidos en la seguridad de sus inmundas ciudades. Muchos se preguntan si los garras rojas han sido corrompidos por el Wilm, pues los rumores que hablan sobre su crueldad hacia los humanos rivalizan con las historias sobre los ritos diabólicos que los danzantes de la espiral negra realizaban. En su mayor parte, los garras rojas asesinan a hombres, mujeres y niños sin ningún tipo de tapujo. Lo hacen con rapidez, eso sí. Algunos disfrutan y otros consideran simplemente que es su obligación. Todos ellos opinan que herir a la víctima hasta que agonice durante horas o días no es natural, aunque puede que sea justo. Sin embargo, en los últimos años, los garras más jóvenes han empezado a celebrar los elaborados rituales de su mini-imperium, hecho que preocupa a los más ancianos. Saborear el miedo de la víctima es una cosa, pero provocar la agonía durante días es algo que solo hacen los monos. Un oscuro secreto de los garras rojas. Dice que comen regularmente la carne de sus víctimas. Infrigen uno de los dogmas de la letanía. Estos bellacos insisten en que los contemplastrellas incluyeron esta cláusula en la letanía y por lo tanto el asunto carece de la menor importancia. En apariencia, un garra roja siempre va a estar en forma de lobo, porque son lupus. Los garras rojas son de constitución fuerte, tienen mandíbulas y garras imponentes. Incluso en lupus, sus garras son tan afiladas que asemejan a las de los gatos. Su pelaje suele ser marrón-rojizo. Puede que la característica más extraña de la tribu sea que todos tengan una zona de su pelaje de color rojo fuego o rojo sangre. De ahí el nombre de garra roja. Alardean de que una insignia de valor que les ha concedido Gaia para mostrar su aprobación por la única tribu que está a favor de volver a poner a los humanos en su sitio es este símbolo en concreto, de que una parte de su pelaje sea rojo sangre o rojo carmesí, ¿no? Otras tribus menos extremistas afirman en voz baja que es la marca de la vergüenza que siente Gaia por los que son partidarios del imperio. En forma homínida, que prácticamente no van a asumir nunca, los garras son brutos, peludos, desgarbados y desaseados. Avanzan arrastrando los pies, pues no están acostumbrados a caminar sobre dos piernas. Y les resulta enervante la suave depravación sensorial de los humanos. Si veis a un garra en forma homínida, quizás lleguéis a pensar que es un gangre con un estado bastante avanzado de proteín. Parentera. Los garras suelen proteger a sus parenteras a las que cada vez más. Son más pequeñas manadas de hombre lobo, ¿no? Es decir, seleccionan a sus parenteras dentro de, la, de los lobos, ¿vale? Y como todos sabéis que la, el lobo está siendo extinguido en gran parte del mundo, los garras protegen mucho a estas pequeñas tribus para mantenerlas a salvo de la mano humana. Muchos ni siquiera reconocen a la parentera humana, hecho que provoca diversos conflictos sangrientos con otras tribus. No reconocen a un humano que pueda aparearse con un lobo y dar un posible hombre lobo. No lo reconocen como miembro de la nación Garou. Y esto les hace tener bastantes problemas con muchas tribus. ¿no? Todos los lobos, sean o no de la parentela, son preciosos para la tribu. Por lo que un cachorro bien vale alguna que otra vida humana. Perder a un lobo por el hambre o la enfermedad es un motivo por el que acongojarse. Perder uno por los cazadores es una excusa perfecta para otra venganza de los garras rojas. Su territorio suele estar en las zonas más salvajes y profundas. Lejos de la corrupción provocada por los propios humanos. Ocasionalmente, una manada va a establecer su territorio cerca de una civilización, pero solo para poder usar esta ubicación para atacar a sus enemigos. Su totem tribal es el grifo. Si no sabéis lo que es un grifo, es que habéis visto muy pocas partidas mías de, de, de rol. Es un animal eh, mitológico, eh, mitad león, mitad águila sería un grifo hay varios dibujos sobre ellos que podéis hacer en Harry Potter sale uno bueno, no, el de Harry Potter es un hipogrifo pero bueno, es que no sé cuál es el que es mitad león mitad, porque el grifo y el, mm, el grifo es el que es mitad león sí, mitad león, mitad ave ese es el grifo y el hipogrifo pues es muy parecido muy parecido pero no es igual la fuerza de voluntad inicial es de 3 en cuanto a restricciones en trasfondo los garras no pueden tener ni aliados ni contacto ni recursos porque todo esto requiere primero de vivir en sociedad y de tener contacto con la humanidad y además su parentela ha de ser elegida exclusivamente en los lobos no humanos siempre lobos y como dones iniciales, los garras rojas reciben el lobo en la puerta, lenguaje animal y el olor a agua corriente. Y en cuanto a mi opinión, pues, bueno, me ha costado un poquito encontrar una reseñilla que adaptar a mis notas y, y lo he hecho muy improvisado, pero bueno, eh, en cuanto a mi opinión, los garras son, son bastante racistas. Los garras son bastante racistas. Eh, con respecto a la humanidad. Y eso es lo que hace que esta tribu en concreto a mí no me termine de gustar. Eh, no, no por otra cosa, sino porque eh, son difíciles de jugar. Porque si tú tienes. O bien haces una partida en la que todos tus jugadores sean garras, o bien haces una partida en la que el garra roja, ese garra roja en concreto, se una a la manada por, no sé, por una conveniencia muy extraña. Porque eh, si los garras no toleran a los parenteros humanos, no toleran a los humanos. Sí, se van a relacionar a lo mejor con un garro, pero cuando este esté en forma hominida, quizás el garra, el garra roja va a dar problemas. Aparte de que interpretar a un garra roja es tener que llevarlo en forma de lobo todo el tiempo. Y esto no es fácil de gestionar una partida de rol. Supongo que eh, algunos... Ya habréis probado a intentarlo y veréis que no es, no es fácil, no es fácil, sobre todo si la partida va a tener un poquito de peso social, porque si es de infiltración y combate, pues da igual, porque el lobo va a ser lobo durante todo el tiempo y ya está. Pero para las interacciones sociales o para una partida que sea algo más que eso, que tenga algo más de chicha, herir completamente todo el tiempo en forma de lupus. Pues, hombre, da sus problemas. Si es una partida un poquito de investigación, da sus problemas. Si es una partida donde hay un poquito de corte de... o algo re... parecido a lo que viene siendo la corte eh, de Vampiro de la Mascarada, pero versión lobo en lo... un túmulo o algo, pues llevar a un lupus pues también puede dar problemas. En fin, todo lo que sea, o partidas sociales o partidas de investigación, que no sea una partida de infiltración o de combate, pues evidentemente llevar a un garra, pues te va a costar trabajo interpretarlo y gestionarlo, porque. Los no se relacionan con los humanos y eso te va a, a lo mejor ocasionar algún que otro problema. Por eso tampoco es una de mis tribus favoritas porque es difícil de gestionar y de jugar. Y después de todo, esto es un juego de rol. Así que la cosa, la cosa es clara. Y luego sus ideales, bueno, sí, me gusta. El, eh, eh, me, hay una cosa que sí me gusta de los carras, que es el tema de la defensa de la naturaleza. Con respecto a la expansión humana, ¿no? que me parece muy loable. Pero no el racismo. Lo siento, pero el racismo no. Está mal y lo está siempre. Aunque. Ya puedas pensar que tienes todos los motivos del mundo para, para hacerlo, pero. Pero mmm, todo tipo de, de racismo está mal y punto. Y no hay otra. En fin, yo lo dejo aquí. Espero que os guste. Lo dicho, si veo que los vídeos siguen recibiendo este apoyo tan tímido que está recibiendo últimamente la reseña de Hombre Lobo, pues cuando termine con los danzantes lo dejaré y no me meteré, no me meteré en mago, ni en braille, ni en nada, porque si no, si lo van a ver. Four pues casi que prefiero no, no hacerlo. ¿Qué pasa? Que si me demostráis apoyo y yo veo que el índice de visualizaciones aumenta. Se parece... Si llega a parecerse un poco a lo que vimos en, en Vampiro, que en Vampiro lo petó y tal, y veo que merece la pena, pues entonces sí, haré el esfuerzo de eh, reseñaros un poquito, Mago. Pero si el apoyo es el actual, casi que prefiero seguir con mis partidas de rol, que para mí es menos esfuerzo. Tener, no tengo que buscar información, no tengo que empollarme libros, no tengo que hacer nada, no tengo que crear un guión. Es sentarme aquí, leerme el, la, la partida y el manual del juego que vayamos a jugar, Jugarlo y punto. Y es más fácil y más divertido, porque no estoy solo. <laughs> ¿Vale? Más fácil y más divertido, porque no estoy solo. Bueno, yo me voy despidiendo. Espero que os guste el vídeo. Si os gusta hacérmelo ver, gracias, muchas gracias por seguirme. Y nada, darle al botón de suscribiros, compartir y todo lo que queráis. Si queréis más cosas, más reseñas de, de mundo de tinieblas. Hasta la próxima. Adiós.